Sí, tú no digas que no. De repente, que ojo, mira. Ay, saluda a la banda secretaria, nos están grabando para que nos suban a las redes sociales. Digan, otra vez regresaron. Mira nomás los gritones. Después de 2 años, estamos otra vez. Sí, jefe. Otra vez aquí en chinga loca, como debe de ser. Échale ese y mira, le vamos a dar uno más. Vamos a dar en las redes sociales, en el Face, en YouTube. Ay, niñe, échale ese. Y échale. Mira, güey, hasta ya me pasé todo por andar chismoso. Ahora quítale, güey. No, porque nos están grabando. No, no le quites, güey. Mejor que te paguen 1,000. Todo el juego. 1,000 pesos. Por todo. Y es más. Ya, ¿sí o no? Sí, tú no te metas, patrón. 600 pesos. 600 puro king size. Puro hijo, hasta te saqué un suspiro, secretario. Ay, se lo llevan. Sí, se lo llevan, ¿eh? Otro total. De eso tenemos mucho. Ahí está, miren. No, y échale otro. Mira nomás. Ya ves que cuántas mujeres quisieran, anhelan, sueñan por tener un tigre en su cama. Ahí pasa un tigre en su cobertor. Y si no, aquí está el otro tigre en mi cobertor. Échale ese. Pero miren, vamos a comprar también unas empanadas de arroz con leche, sí, que son muy tradicionales aquí en San Luis Acatlán. Si no tiene buena, 6.50. Miren, esas son las empanadas de arroz con leche. Amigo, vamos a probarlas. Amigo. Si me pagas 6.50, bueno, seguimos nuestro recorrido por el tianguis de San Luis Acatlán. Estamos recorriendo las calles. Y bueno, pues ahorita vamos a ver qué podemos comprar por aquí, qué podemos ver. Ya se está sintiendo el calorcito bien chido aquí, ¿eh? Pues le comentaba, después de dos años están de nuevo aquí los amigos del tianguis en San Luis Acatlán. Y miren nada más. De tantas cosas que hay, ya no sé ni qué comprar, ya ando inhibido de tantas cosas que hay por acá. Hay ropa, hay servilletas, bueno, hasta pan hay aquí también, miren. No, hombre, es todo un mundo de cosas aquí. Las ricas pizzas, miren, una pizzita, una hawaiana por ahí. Todo está en remate aquí, de hasta 10 pesos las piezas, ¿eh? Bueno, hay muchas cosas aquí, principalmente cosas para el hogar. Principalmente pues encuentras ollas de plástico, de peltre y muchas cosas que hay aquí en este tianguis. Venimos para que conozcan cómo son los tianguis acá en México. Están llenos de colorido, hay mucha gente. Mucha gente viene a comprar, a surtirse para su casa, para su hogar. 50 pesitos, jovenazo, para tirar tijeras, machetes, cuchillos, para cortar el vidrio. Órale, ya está. Las hebras que ves salir serían miles de chispas si lo hicieras con un esmeril de vuelta. Aquí caen en forma de rebaba porque lo hacemos en seco. Sí. La lima sí te afila, pero la bronca de la lima es que hay que estar media hora por un lado o la piedra media hora por el otro lado. El aparato viene en forma de B porque te afila ambos lados a la misma vez. Dale 8 o 10 pasaditas, más que suficiente. Se acabó el tiempo de estar batallando con la piedra, con la lima. Órale, excelente. Cuchillos de mesa, de cocina, carnicero, cebollero, a la orilla de la mesa del banco. La perforación por si lo quieres clavar o atornillar, si no nada más lo sostienes. Y en vez de estar batallando con la piedra, dale 8, 10 pasaditas por uno, por el otro lado. El aparato no lleva derecho, no lleva revés. Tus herramientas en perfectas condiciones. ¿Quieres afilar tijeras? Afila las tijeras. Nomás que las tijeras nunca las vayan a afilar por donde afilan el cuchillo, las eches a perder. El filo de la tijera es diagonal, por dentro es plana. Este ángulo o este otro ángulo abiertos a 45 grados, que es el ángulo de cualquier tijera, ya sea por este o por el otro ángulo, inviertes el bracito y las pasadas que le das por un lado, dáselas por el otro lado. Y por si fuera poco, aparte de que te afila machetes, navajas, cuchillos, tijeras, el aparato lleva un potente diamante, un potente cortavidrio, y nomás ahí donde te deja la marca. ¿Qué pasó? ¿Eh? Porque es papel. Pásatelo en la lengua y hasta mudo te vas a quedar. Vas a ver, chino. También, pues, si te da calor, como ahorita, pues te tomas tu agüita. ¿Me das un vasito chiquito? Vamos a comprar esta agua de horchata que la hacen de arroz, ¿verdad, amiga? ¿Y qué más le ponen aparte del arroz? Canela. Canela. Azúcar, vainilla. ¿Vainilla también? Ah, no, pues va a estar riquísima. Vamos a probarla. Bueno, vamos a probar esta agua de horchata que se ve riquísima, es de arroz. Lugar de costumbre, qué rica está, ¿eh? La ropa. Miren, hay muchas cosas para los niños que puedes comprar. Estos pollitos, también hay unas bolitas que son para el estrés.
y los juguetitos que puedes comprar, los carritos, helicópteros, también hay por aquí unas cositas que se le ponen a los refrigeradores. Estos los ocupan para asustar a la gente, para espantar a la gente. Los agarras desprevenido y se los pones así, ¿verdad? Y órale. Son las arañas, los murciélagos. ¿Esta se vende más? ¿Cuál? Sí, hay esta. Más, ah, ok, miren. Es el tamaño, está muy, muy bueno para. Sí, ¿verdad? Con este le puedes sacar un buen susto a tu suegra. Se lo pones por ahí, ¿verdad? Nomás se lo dejas caer y listo. No, hombre, sí se siente como si fuera una culebra de verdad, ¿eh? Excelente, pues para hacer bromas tenemos aquí en el tianguis que está aquí en San Luis Acatlán, señores. Bueno, amigos, miren cómo se ve aquí la capilla de San Isidro Labrador. Se ve bonita la entrada, sencilla, pero no deja de ser bonita con sus flores naturales. Ah, miren, aquí está todo lo que viene siendo de barro. Estas son las ollas que se ocupan acá en México para hacer los frijolitos, las cazuelas, el mole, ¿verdad? Un molito poblano, un molito costeño por ahí de Guerrero. Bueno, vamos a aprovechar para comer unos sopes. ¿De qué tiene, doñita, los sopes ahora? Tenemos de champiñón, de carne molida, de pollo, ajá, queso con papa y queso Oaxaca. Bueno, pues vamos a comprar un sopecito de una vez para... Ya está haciendo hambrita, ya son las 3 de la tarde, ¿verdad? Y ahora que ya vimos aquí que está listo el comal, miren, en su punto, ahí están las tortillitas ya. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Qué pizza ni que nada, esto es lo mejor que hay aquí en México, las picaditas, los sopes, anímense. Miren, amigos, estos fruteros cómo se ven de bonitos. No, hombre, puro talento aquí en México, Excelente, y las cazuelitas para el pozole, miren, esas son para el pozole. Y pues está bien aquí el recorrido, está bien porque la gente viene a comprar, viene a comer, viene a distraerse un ratito, a ver cosas nuevas. Miren, estas son alcancías. También en México son muy tradicionales estas alcancías para los niños. Así se les enseña a ahorrar. Y hay pues de varios animalitos, perritos, toritos, unicornios, hasta lobitos, miren, estos son los lobitos. Los nanches. ¿Ya es temporada de nanches ahorita? Nanches y ciruelas, miren. Ya ven, ahí anda el gato. El vato, pones en tu boca. Como el gallo. Oye, eso está chido, ¿eh? Como rana. A su esposo le habla. A tu jefe le hace tu berrinche, niñas. Papá, quiero un gatito. A ver, oye, está chido eso para hacer una broma o para cotorrear. El pájaro loco. A ver. No, pues ya tiene todos los personajes, Don. Es un gato bilingüe. Ajá, es un gato bilingüe. Excelente, no, pues qué bien. Vendiendo aquí sus globitos, ¿verdad? Globos, el gato. Y el gato. Ya pisó a gato.
Aguas con el gato. Me mató la rana. Métete en un balazo, pinche. Muy bien, jefe. Hola, amigo. Sale. Esta es una michelada de tamarindo. Sí. Nuestra michelada de tamarindo es principalmente la clave o uh-huh. el ingrediente especial, que es la pulpa de tamarindo 100% natural. Eso es lo que le da el saborcito, así como que acidito, entre acidito y dulce. Sí, aquí lo que abunda muchísimo en San Luis Acatlán son los árboles de tamarindo. Sí. Y pues que hay que aprovechar lo que tenemos aquí, ¿verdad? Exactamente. El nanche, el tamarindo. Pues ahí está, ¿no? Hasta con espumita, miren. Hasta con espuma. Dicen que si no hace espuma la cerveza, no es de calidad. Ya procedemos a taparla y ahora sí agregar lo que es en la parte de arriba, su botana, como viene siendo jícama, pepino y gomitas. Ah, vaya, pues a mí ponle jícama y pepino nada más. Okay. Todas las medidas higiénicas y pues su popote, como le decimos acá, para que puedas tomarte todo eso. Al que le gusta con popote, adelante. ¿Eso qué es? Chamoy, ¿verdad? Es chamoy. Es una salsita ahí media acidita. Así, entre ácida y dulce. Y dulzona, ¿no? Súper chévere, que le da un saborcito a las frutas. Chamoy, pero este es un poquito más ácido. Ándale. Y agregamos unas gotitas de salsa. Mira, mi brother, pues así es como queda tu michelada de tamarindo. Excelente, hermano. No, pues esperemos, mire, que la disfrutes. Gracias. Bueno, vamos a probarla, vamos a darle el visto bueno al bobo. Aquí vamos. ¿Qué tal? Excelente. Sin palabras, esto está de agasajo, ¿eh? Ah, pues les hacemos la cordial invitación que visiten San Luis Acatlán, créanme, es un pueblito súper, súper padre, muy lindo, donde vas a encontrar muchísimas cosas. Créanme, que no se van a arrepentir. Bueno, miren, vamos a comer un rico tamal de hoja de plátano, que es esta. Y nos dice aquí la doñita que tiene de picadillo. De picadillo y salsa verde. Entonces vamos a probar primero el de picadillo de pollo. El de picadillo de pollo. Para que ustedes puedan ver cómo están de ricos estos tamales. Son de hoja de plátano, que son los especiales. De aquí de la región. Son de aquí de la región, de la Costa Chica. Que por ahí también le dicen tamales oaxaqueños, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, estos son tamales guerrerenses. Miren, ya me sirvieron aquí uno. Vamos a probarlo ahorita para ver qué tal está. Miren. No, hombre, aquí hay que dejarse consentir porque te ofrecen de todo. Miren, nada más cómo se ve ahí el atolito de piña, miren. Para que lo vean. No, hombre, ¿para qué quieres ir a un restaurante aquí? Aquí mero están las carretillas, las tradicionales carretillas que venden de todo. Y en esta ocasión me encontré estos ricos tamales que están de primera. O sea, vamos a probar el tamalito. Miren. Wow. Qué rico el atole de piña también. ¿De dónde es? ¿De Buenavista? No, la piña. Ah, la piña. Sí. Ya la traen de Buenavista. ¿Y usted de dónde es? ¿De aquí o de Buenavista? De aquí. Ahorita he estado probando muchas cosas de aquí, de San Luis Acatlán, todas riquísimas. Y pues es lo que podemos venir a hacer acá los domingos. Venir a disfrutar todas estas comidas, todo este ambiente que se vive acá en las calles de San Luis Acatlán, en el centro. Bueno, miren, amigos, les voy a recomendar con doña Anita. Ella está a partir de las 3 de la tarde todos los días aquí, cerca del Zócalo, en el centro. Cuando vengan a San Luis Acatlán, compren estos tamales porque no se van a arrepentir, están sabrosísimos, ¿eh? De esta rica michelada, nos despedimos aquí de San Luis Acatlán. Hicimos este recorrido por este domingo de tianguis y pues los invitamos a que vengan a conocer este bonito pueblo de la Costa Chica. Así que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir disfrutando de estos recorridos.
Estamos viendo, hasta la próxima. Saludos.